No es que en las artes marciales, tanto en el karate como en el aikido, entrenemos para luchar, para vencer, para destruir. Todo lo contrario. Luchamos para autosuperarnos a nosotros mismos. Un aikidoka o un karateka, un budoka en general, no queremos nunca luchar. No nos gusta luchar. Pero no tenemos miedo si hay que hacerlo. Estamos preparados para afrontarlo. Nosotros comenzamos a practicar en el año 1981. A pesar de que mi padre había hecho boxeo y lucha grecorromana, fue mi hermano mayor el que nos introdujo a todos en este fascinante mundo de las artes marciales. En el año 1995 fue cuando se inauguró el dojo. Hoy día para mí representa, tanto como para mi hermano, nuestra vida. Hoy es la escuela, es el lugar donde compartimos nuestras experiencias, donde sudamos, donde entrenamos, donde nos reímos, donde compartimos, y es un punto de encuentro con nuestros alumnos donde, además de compartir la práctica, compartimos nuestras vidas. Y es importante hoy día tener espacios como la escuela donde uno pueda ser uno mismo. Yo empecé a practicar con 4 años, o sea, ahora unos 32 años que comencé a practicar. Y él prácticamente de pequeño. Yo recuerdo haber empezado a entrenar artes marciales. Empecé primero a saber lo que es hacer un golpe de karate antes que andar. Los alumnos es un puntal fundamental para la práctica. Es muy importante dedicar tiempo, practicar con ellos, conocerlos. Pero yo considero que el hecho de sacar buenos alumnos hacen que yo como profesor también suba hacia arriba. Mi propósito no es que mis alumnos me sigan, es que mis alumnos me acompañen. A mí me aporta mucha concentración en no estar dormido, en tener la mente despejada y todos los problemas fuera. No, aquí no hay problema, aquí no hay eso, porque si no... Yo me siento, por ejemplo, yo me siento más,
mi modo de verlo en mi vida, me siento muchísimo más a gusto aquí practicando con el dojo que en mi casa. Termina la práctica y termina uno pues, más relajado, más suelto, ¿no? Sobre todo mentalmente, ¿no? Con una sensación en el cuerpo pues diferente, ¿no? Te sientes, además de mucho más ligero, pues además con más sensaciones en el cuerpo, ¿no? O bien sea en los puños, o bien sea en las piernas, pues sale con esa sensación, ¿no? Te sientes como más vivo, ¿no? Es un tipo de karate más profundo. Y la dedicación y sobre todo la pasión y las ganas que pone en su trabajo, que es sacar lo mejor de él y enseñarlo a sus alumnos. Es un karateka muy currante y a mí personalmente cuando lo veo practicar, cuando lo veo moverse, lo que me inspira es una motivación a seguir entrenando, motivación para seguir superándome. Sensei, aparte de un gran maestro, es como uno más de la familia, es un hermano, es un compañero, hermano, no sé cómo explicárselo. Hay una cualidad muy exquisita que tiene, que es que te hace sentir que su corazón está cerca del tuyo. O sea, te sientes totalmente a gusto practicando con él. Ese feeling, esa cosa. Después tú tienes algún problema y él completamente lo detecta. Dices, uff, esa alumna mía tiene un problema. Y va completamente a hablar contigo a ver de qué manera puedes solucionar ese problema. Decidí probar el karate y concretamente este estilo, ¿no? El KDS, porque me enteré que el KDS no fomenta tanto esa parte de competición, sino esa parte de arte marcial, ¿no? De hacer karate no solo con una finalidad de ganar una competición o obtener una medalla, sino simplemente para intentar, que es lo que en teoría debería ser un arte marcial, para derrotarse a uno mismo, ¿no? Constante.
estuve hasta los 18 o 20 años aproximadamente, cuando empecé a un poco probar diferentes disciplinas de artes marciales, tales como el Aikido. Yo he practicado también Iaido y Kendo. Después volví a practicar karate otra vez. Pero yo sentía que el karate que yo estaba realizando le faltaban muchas cosas, había muchas lagunas. Estuve incluso probando con diferentes maestros, incluso diferentes estilos de karate, pero todavía sentía que esa laguna que yo percibía no se cubría. Hasta que un día me invitaron a un curso de Mitsuzuki Harada Sensei y fue como un soplo de aire fresco. La verdad que me dio muchísima ilusión el hecho de ver cómo trabajaba, desde ver cómo se movía una persona de una edad tan avanzada, a ver el método que él tenía, que era completamente diferente a lo que yo había estado haciendo antes. Recuerdo cuando de pequeñito, ¿no? Yo tendría todavía unos 6-7 años, cuando íbamos a los campeonatos de karate, tanto de aquí de Andalucía o de España, y recuerdo siempre que cuando llevábamos mi padre con el coche, la furgoneta, como 6 hermanos, y nos bajábamos, todo el mundo decía, ya están aquí los Ramírez. Pero era divertido porque para mí era vivir un sueño continuo. Se compone de tres kanji o de tres palabras, de tres sílabas japonesas: ai, ki, do. Ai es unión, ki es energía y do, camino. Una traducción literal podría ser el camino de la armonía.
Taichi. Es que solo buscaba eso, tener un poco de actividad, y me llevé una gratísima sorpresa cuando encontré este dojo. Ahora el Aikido para mí se ha transformado en una manera de equilibrio, es una forma de entender las cosas, de poderme enfrentar no solo a una amenaza en la calle, sino en fin, en general a cualquier situación de la vida diaria, de la vida cotidiana. Es una manera de concentrarse, de pensar en dónde hay que dirigirse y de enfocar las cosas y buscar una solución. Compartir la práctica con tus compañeros no es como otras artes, quizá, que vas a ver si lo puede estar, a ver quién es mejor, quién lo vence. Aquí compartimos las experiencias uno con otro. Para mí es una familia, una casa, y estoy muy contento por haber conocido a este dojo y espero estar muchísimo tiempo. Sobre mi sensei, solamente decir palabras de elogio, porque desde pequeñito nos has transformado y nos estás haciendo aikidoka bastante, bastante bueno, y fuera del dojo es un auténtico amigo. Para mí lo considero ya como un hermano y la convivencia con él es genial. Hemos viajado, hemos compartido vivencias, momentos bonitos, y la verdad es que doy las gracias a Dios por haberlo conocido y haber conocido a este lugar. El Aikido utiliza la fuerza también del contrario a tu favor para derribar a hombres grandes y fuertes con técnica. Cada vez me siento más a gusto, porque al principio me costaba mucho seguir el ritmo de la clase, pero gracias a mis compañeros y a mi sensei he podido adaptarme y pasármelo bien mientras que aprendo a hacer el aikido. Estoy cómodo porque ese es mi futuro, porque mi padre es profesor de karate y mi tío es profesor de aikido. Cuando estoy enseñando como profesor, quiero transmitir ese valor del esfuerzo y de la autosuperación, ¿no? Ver cómo tus alumnos crecen, ver cómo tus alumnos se superan, ¿no? Pues una condición física distinta con la que venían, muy tenso, muy bloqueado, con poca agilidad, con poca destreza, con poca confianza en sí mismo. Y la práctica del Aikido te ayuda a que puedas coger mucho más confianza en tu cuerpo. Cuando coges más confianza en tu cuerpo, se traduce también en mayor confianza mental. La práctica del Aikido es genial. Yo
Suelo viajar de una a dos veces al año a Japón para estar en continuo contacto con las fuentes. Voy a visitar los dojos, las escuelas tradicionales allí en el mismo Japón, y luego intento preservar ese mismo espíritu que respiro, que entreno, que sudo y que comparto allí en Japón con los practicantes japoneses, aquí en mi dojo y aquí en mi escuela. Mi sensei Jesús Ramírez, pues, es una persona que realmente respira budo por todos los poros de su piel. Pocas personas he encontrado que estén hechas del material que está hecho él. Un material que hace siglos que no aparece en la sociedad. Él realmente quiere transmitir a sus alumnos ese espíritu de la constancia y del trabajo y de la superación personal que tan falta nos hace hoy día. Practico en Dos Hermanas, en el dojo Yoakekai, bajo la supervisión de Jesús Ramírez Sensei, y mi trayectoria ha estado ligada al Aikikai Honbu Dojo de Tokio, y para mí es un gran orgullo seguir en esta vía que respeta el Aikido tradicional frente a otras formas de Aikido. Y seguimos evolucionando nuestro Aikido, sigue evolucionando, sigue vivo, y vivo precisamente para rescatar el verdadero espíritu del budo del que precisamente están adoleciendo muchas artes marciales. ¿Y esto de aquí? El budo engloba el conjunto de artes marciales japonesas, tanto el aspecto técnico, como por ejemplo el judo, puede ser un budo, el karate puede ser un budo, el aikido es un budo. Pero no solo ya a nivel técnico, sino también a nivel filosófico. Y filosófico no de los libros de filosofía, no. Filosófico de la vida y la muerte. Ten en cuenta que los samurai siempre se planteaban el combate desde el punto en el que uno no podía volver a su casa. Entonces buscaban siempre la precisión. Espera, que se coloque y le suelto una buena galleta. Ahí.
Estoy aquí en la Sierra Norte de Sevilla, en Constantina. He renunciado a la vida que tenía antes, a mi trabajo y todo, por poder tener la oportunidad de enseñar Aikido, lo cual es algo maravilloso y muy gratificante. Y espero que mi escuela, pequeña ahora, vaya creciendo poco a poco. Transmitirles la misma pasión que yo tengo por este arte marcial. Eso es lo que quiero. Transmitirles que capten esa forma de entender que yo, de la misma forma que yo tengo de entender el Aikido. Y cuando me decidí que el Aikido iba a ser mi vida, dije que tenía que irme a la cuna del Aikido, donde nació el Aikido, ¿no? Un budoyo, ¿no? Por eso me marché porque quería profundizar, desarrollarme en el Aikido y algún día ser capaz de transmitir esos valores a gente que tuviera la misma ilusión que tengo yo o que tenía yo. Entonces para eso tenía que estudiar, ¿no? Que formarme bien con la idea siempre de volver.
de volver y transmitir esos valores de la práctica, de la cultura japonesa, de lo que implica la práctica de Aikido tal y como la ven en Japón, sobre todo en Honbudo-ya. Tengo un gran contacto con el país, mujeres japonesas, tengo muy buenos amigos japoneses. とにかく朝起きて夜寝るまで一日中合気道の生活ですから、嬉しいことや気分が下がることは全て合気道からやってきます。でも彼のパッションは彼のガソリンのようなものなので、それはもう本当に必要で、それをいつも彼のエネルギーとして動く糧にしていると思います。先生としての道は、イヴァン自身の人としてのクオリティをさらに高めるし、人生をとても豊かにするための良い勉強になっていると確信しています。で、私も彼と共に人として成長し続けて、どんな時も私なりのアドバイスを持ちながら、さまざまな気持ちをシェアしていけたらいいなと思っています。 Por el hecho de que yo lo di todo ayer, pero en el tatami, y para ellos es igual que para mí, es su camino, ¿no? Y ellos aprecian el trabajo de las personas en la práctica. Las cosas no vienen rápidas, las cosas llevan su tiempo, ¿sí? Las cosas, sobre todo el Aikido es un arte marcial que requiere mucho tiempo, y en Japón las cosas se consiguen, pero se requiere mucha constancia y tiempo. Y eso es lo que he aprendido, a ser paciente y constante en lo que quería hacer. Que lo enfocará de una manera que no es budo, y otra gente que sí. Yo el camino que he cogido del Aikido ha sido, yo me considero budoka, ¿no? Intento a través del Aikido hacerme budoka. Ha sido el camino del Aikido lo que ha hecho que yo investigue lo que es el budo.
estáis en esa posición. Para el izquierdo, a la puerta, y ya que os subís hacia abajo, mismo sistema. Mirad. Mirad. El peso. El peso. Concentración. La rama nuestra viene directa del maestro Kichin Funakoshi, porque el maestro Harada Sensei practicó directamente con él y Harada Sensei practicó también en el Shotokan Dojo. La parte física, cómo desarrollar, qué es la parte física que es importante para hacer un buen karate, y eso es la base nuestra. Siempre miramos cómo se usa el cuerpo muscularmente, cómo se hace a nivel físico, la psicología, la estabilidad mental, todo eso es común a todos los deportes de todos los atletas élites, es lo mismo. Cómo perfeccionar más el movimiento, aunque esa es la búsqueda nuestra. ¿Ok? Siente el cuerpo suyo de trabajar, no está contra nosotros, nosotros estamos contra nosotros. ¡Oh! Nosotros estamos investigando, una vez que buscamos cómo podemos cambiar y hacer un método de práctica mejor para que el estudiante tenga menos tiempo y llegar al nivel y pueda superar. Empujar, eso es todo. No hay impacto ninguno, es empujar. Pero si esta parte es lo mismo que tú miras, por ejemplo, como la salida de los olímpicos de los 100 metros. Tienen los bloques a su medida precisa porque sabe su músculo, tiene su balance, cómo concentrarse y en ese momento salir la explosión y mantener. En el karate es igual porque estamos hablando de distancias de menos de medio metro, algo así. Entonces, en ese cómo reaccionar, cómo primero poder trabajar lo que llamamos con el lenguaje de cuerpo a cuerpo, cómo reaccionar a tu física y después cómo entrar en la interacción, cómo es, cómo se puede es hacer una conversación a nivel físico. Ahora, otra vez. Ahora, mira, mismo, Cierra la pata, yo entro uno, dos, es imposible. Me queda fuera, ¿eh? Es imposible. Aunque en el momento que se mueva, ya está la cara recibida. Aunque hay que entender la física del compañero de trabajo para poder responder adecuadamente. Y claro, esos son años y años de primero poder controlar tu cuerpo a nivel muscular, en posiciones, respiración, centro de gravedad, estabilidad, equilibrio, concentración. Primero a la parte individual y después poderlo encajar al tiempo exacto, a la distancia exacta, a la física del compañero de trabajo. Aquí, aquí estás expuesto aquí. Mientras que haces aquí. Perfecto. No hay misticismo ninguno, al fin y al cabo es un cuerpo humano y cómo biofísicamente hay que trabajar. Con casi ciertos puntos que son la estabilidad, cómo hacer contacto, cómo no reaccionar, cómo trabajar las cadenas de músculo en la SIC y sincronizarlo efectivamente para poder hacer una explosión efectiva. Y eso es un tema tan profundo, tan importante y tan difícil de captar que se nos absorbe toda la energía. Eso es la esencia de nuestro. No tenemos tiempo para nada. No queremos decir que
negamos competición ni nada, es que esa es nuestra búsqueda, es nuestro foco de trabajo. Cómo crear mejor física para ser más efectivos. Starting to practice karate in 1943, 44. Of course, not a good time, so poor times. But since this time of practice, and after I joined, first of all, after I joined the university, joined the university in 1948. Since this time, I still carry on practice. Inside the... What do you see? There are attacks against you. Attack at what? Oh yeah!
Before, anyway, first time when I was middle school boys, only 15 years old, just I had some karate, tremendous, very mystic martial art. And anyway, my classmate's friend, he knows Yoshitaka sensei, because his father, same university medical school, he was working as X-ray technician. But of course I confused Yoshitaka sensei and Pichin sensei, I confused them. But anyway, he named Yoshitaka sensei, of course he knew well, but where is the dojo? He doesn't know. Another friend said, no, I know Karate Dojo near my home. So he asked me, okay, would you please take me? Oh, yes, this is a Shotokan Dojo. So I was just curious. Especialmente para ir a retroceder, que la concentración siempre se quede adelante, adelante. Segundo. Segundo punto. This is my... Entonces, this is claro. Special culture, I explain. The Japanese soul. But on the other hand, also artistical, artistic, how do you say, soul. Right? This is also unique in Japanese soul. Help him, more just more slow walk. But when come to dojo and change it, when you get up, this is exactly now I got the meaning. ¿Cuáles han sido los sensei que más han influido su práctica y por qué? This is more obvious. Egami Shigeru senpai, only him. And after little by little, now I can't imagine. I can imagine, sorry. I can imagine, this is Yoshitaka sensei, Oda sensei. Therefore, my father and son are completely different. Sensei, ¿cómo recuerda usted la práctica que tuvo en privado con Egami sensei? Oh, remember, no. Now I'm teaching Egami sensei lesson. But even personally, I can explain to you. Anyway, we have already Yuasa University near 100 senior members. We have all the boys, graduated group. And these persons, only 5 or 6 people regularly come to our club and practice. Of course, it changes the growth and the front of the practice. But almost the same. But of course, personal difference. Someone feels strong, someone is. But this kind of difference
this combination I can feel. But Gami Sanzuke is unique. Old people, I ask the seniors group, what is Gami Senpai? Ah, he was great. He was special. Entonces, what kind of great? What kind of special? Most people never say to Egami strong, no, but special, simple technique, quite simple. For instance, my first time, very surprised, personally. When I attack him and the Gedanbara, I do it, more senpai is very pain, but in his case, no pain at all. But my body, only first experience, only he can do it, only him, other man can't do it. Todas las cosas porque la tensión, ¿no? Pero si la persona está relajada, ve la misma situación bastante diferente. Porque al estar más relajado y concentrar bien, pues puedes leer más, o tienes más posibilidad, ¿no? De leer el cuerpo del compañero de trabajo. Each practice I learned something with my people. Therefore, many people sometimes complain to me, eh? Because we are at this place, not so high grading with people, we haven't. Therefore, I practice karate a long time, but very difficult to improve or better. Mm-hmm. So I said no, because how many times I went back to Japan and practice with better people. I never know. But I created my people as my partner. Mm-hmm. This partner better, I must also become better. Yeah. Therefore, always I said, my instructor, my people. Therefore, even sometimes I can't do. Why? I don't know. I can't understand. But my people, you know, here, something different feeling. This is, I think, my method is unique. This is originally come from my case, Egami Senpai, Senior Egami. But Egami San's case maybe come from Baka Senpai. But Egami San's case. I can expect my people. My case is such a big number, I don't need. Just 30, 20. But sincerely, I practice with each one. Yes, yes. This case, meeting the timing is very important. Es muy importante el timing cuando los dos hacen contacto.
justo hacer contacto con el mano, ese momento es muy importante. Como yo expliqué esta mañana, si este caso él ha frustrado un poco tarde, porque ya todo es su fuerza. ¿Qué quiere decir? Esto se pierde, todo se le va para atrás. Mama, this is trunk. Yeah, the trunk. Trunk is this. They are behind them. I come here. Okay. Now they. Yes. Cuando vio moverse a Osensi y Washiba Murier, ¿qué fue lo que más le llamó la atención y qué edad tenía usted? No, I cannot wait to ceremony. I had already my father. He saw I get in Manchuria, and his ma told me this martial arts. I never seen not to send you. I cannot. Yes. Moment to his wondering with the balance. Entonces el Sánchez explica, si se analiza el movimiento, cuando llega en un momento está balance, lo tiene en la pierna solo. In the case of Reisha Sensei, in this case he's a special discipline. My father, why I don't know, he got the opportunity to watch. So he explained, anyway, my unique, just only touch one foot over. And after my friend, Mr. Dada, he's more supportive of karate and joined Aikido. He never denied, for instance, beginner, the case of glory is sometimes necessary. Or group, right? But after individually, must practice. Okay. To go there. This karate is concept, yeah. And now present is karate concept completely mixed up. And at the moment, especially Europe's case, very, very difficult to find what is real karate. Therefore, my case, in the future, how to find out, how to create it,
this is a real, my real karate is my, this is a, some kind of martial arts. This is only if you disregard God, but this is 20 years of practice, and I still carry. My karate is starting a competition. It's good or not? I can't say. I can't judge, but just one thing I can say. This is if starting a competition, karate never improves, never come down. Therefore, my your hand. What is karate's physique? What is karate's muscle? This is I do hope you. Because physical case experience, but this experience, just experience. No, now starting to. In brain, always same, and some circulation. We are practicing experience, now studying, thinking, thoughts. And this circle, right? And this case more human beings thinking same, Europe, German, and Japan, that's what they say. But one thing is finally, I want to say, you must create your own karate, own the technique. Only you can. This is each one. Individual time. From one to this is another. Just this technique only I can show. This feeling I can give to others.